El municipio y departamento de San Vicente fueron declarados hoy libres de analfabetismo, luego que 15.532 personas en esta condición aprendieron a leer, escribir y realizar cálculos matemáticos en las 13 localidades de este territorio. La cabecera era la única que hacía falta para obtener dicha distinción, pero luego de alcanzar menos del 4% de asociados que por distintas razones anteriormente no pudieron estudiar, se logra la declaración, dijeron autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología que asistieron al evento. María Araceli Rodríguez fue una de las alfabetizadas, quien escribió y leyó su testimonio de aprendizaje y también una estrofa bíblica como muestra de que ha aprendido lo que en su niñez y juventud no pudo alcanzar. En mi juventud me dedicaba a ayudarles a mis padres en los oficios de la casa. Estoy muy agradecida con el programa de alfabetización, ya que a mis 60 años aprendí a leer y a escribir. En la alfabetización de adultos y jóvenes participaron más de 5.000 estudiantes de bachillerato, así como otros voluntarios comunitarios, una labor altruista y humanitaria que ha dignificado a las personas que hoy tendrán mejores oportunidades, dijo Angélica Paniagua, directora nacional de Educación de Jóvenes y Adultos. La prensa gráfica durante 9 años, por medio de la publicación y recolección de las cartillas complementarias de alfabetización, ha apoyado al Programa Nacional de Alfabetización, un reconocimiento que ha sido público por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Informó para laprensagráfica.com Mirna Velázquez.